Gran Concepción cuenta con una cartografía de riesgo asociada a los movimientos de laderas. Parte de las áreas de riesgo detectadas tuvieron problemas tras las últimas lluvias. El Cerro Manquimávida de Antiguayante, el Cerro está Tomé, Tumbes, que el Cerro David Fuentes en Talcahuano son solo parte de las zonas con mayor susceptibilidad a eventos de remoción en masa, una situación que quedó en evidencia tras los últimos sistemas frontales. Para prevenir este tipo de eventos se realizó una cartografía de riesgos en el Gran Concepción, la cual permite identificar las zonas con posibles remociones en masa. El trabajo se realizó entre el MOP y estudiantes y docentes de la Universidad de Andrés Bello, Cristian Vera, geólogo y académico de la Casa de estudios señaló que la idea es estar preparados cuando pronostican lluvias intensas. El estudio considera la infraestructura crítica como casas y caminos ubicados en zonas de riesgo. Claro, las zonas de, de mayor riesgo fundamentalmente se, se, se sitúan en, en, en carreteras principales, carretera Florida, por ejemplo, si hablo de, de Florida, ¿no? en, en Talcahuano, en Tumbes, eh, por comentar algunas zonas, ¿no? eh, en, en Penco, en todo... Justamente en las zonas donde ha habido movimientos de ladera eh, en estos años y en este último evento es donde se concentran, eh, en donde se concentran las áreas de mayor riesgo. De la cartografía que, que, hemos, que han generado los alumnos. Parte del estudio realizado permitió definir el trabajo en la ruta de la madera. De... Parte de las orientaciones que este trabajo nos ha eh, generado ha permitido, por ejemplo, definir todo lo que ha sido la estructura de muros de contención que se están construyendo a lo largo de la ruta de la madera, que parte precisamente ya de los avances en materia de lo que significa que una reflexión académica realizada sobre lo que es la realidad regional, sabiendo que tanto el país como en especial la región se ven enfrentados a profundos desafíos. Por el cambio climático es lo que nos permite generar la orientación y la priorización de la inversión del Ministerio de Obras Públicas, pero también de otros ministerios, en función de poder regular mejor el cómo habitamos el territorio. El trabajo continúa y el informe de la cartografía de riesgo asociada a remociones en masa será entregado en marzo del próximo año.